Jessica Alarcón trajo con ella algunos diplomas y vamos a pedir que los A8 calificados se acercan. Ok, vamos a comenzar. Amigos, la verdad, una vez más un fuerte aplauso para todos los que calificaron a su rango A8 y que están acá. La perspectiva de una A16 es distinta. Estando aquí, logramos tener una vista macro. La visión es lo que te va a llevar a la cima. Y escriban una visión propia para ustedes mismos. ¿No es cierto? Trato de pensar en mis hijos cuando tienen sus años 30, 40, 50, 60. Trato de visualizarme en esa época. Y sabe que visualizándome en ese instante, me vienen muchas respuestas a mis propias preguntas. Eso considero yo se llama inspiración. Y yo aprendo de mis visualizaciones. Aprendo y casi a veces me siento como si estuviera viviendo en el futuro y ahora estoy nada más visitando el pasado. Y de esa manera ustedes van a poder vivir sin arrepentirse. Cuando iniciamos en Actives ni siquiera teníamos un producto. Yo creo que nos ayudaba mucho no tener testimonios porque no nos deteníamos platicando del producto. Oye, ¿y el producto funciona? No sé, todavía no se fabrica, pero mírate el plan de compensación. Entonces no tenía tiempo para decir qué pasa si no funciona. Esto tenía que funcionar. Y entonces, ¿cómo convencías? Esa es la cosa. Que yo no tenía tiempo de pararme a convencer a nadie. Quiero decirles que convencer no es una habilidad requerida en este negocio. ¿Cómo era yo hace 4 años? ¿Qué habilidades tenía? Nada más te pregunté qué habilidades tenía en ese momento. No tenía ninguna. Enfrentando mis creencias limitantes. Y esas creencias limitantes para mí, en mi caso, eran, pues, el dinero no es para ti. Pues tenía mucho miedo a que cada quien pasamos un proceso. En ese proceso, pues vas sacando la mejor versión de ti y hay que reprogramarnos. ¿Cuál ha sido nuestra filosofía de vida? Siempre de la mano de Dios. Antes de tomar una decisión, sí analízala, dúdala. Ten todos los miedos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Hacerlo mal o hacerlo bien? Si lo haces mal, vas a ganar poco. Si lo haces bien, tu negocio no va a depender de ti. Vas a pasar la estafeta. Thank you.
la importancia de pasar la estafeta. Porque... ¡Sí se pudo! ¡Muy bien! ¡Excelente experiencia! Gracias. No, tremendo, la verdad. ¡Increíble! Y la verdad, a mi edad, 68 años, dije, ¿sabes qué? Tengo que lograrlo. Lo más importante es confiar en mí, pero confiar también en un equipo que está ahí para sostenerte. Solo no se puede, necesitamos de los demás. Y que no debo detenerme, que siempre debo de aventarme. Yo descubrí que tengo que tener humildad con los que me apoyaron para subir. Yo descubrí que los límites están en tu cabeza. Y que entre todos juntamos mejores ideas.